Hola nuevamente, soy Edgar y estás viendo Tested Switch. En este capítulo vamos a hacer un unboxing y una review rápida acerca del nuevo modelo del campeón actual, Giannis Antetokounmpo. Esta es la tercera entrega del par firma de Giannis Antetokounmpo, jugador de los Milwaukee Bucks, actual campeón de la NBA. He tenido la oportunidad de jugar con un par de ellos, que es el número 2, el Zoom Freak 2. De hecho, aparece en mi lista de top 5 de tenis para usar en exteriores. Si no has visto ese video, te lo recomiendo mucho. Te dejo aquí el enlace. Ahora, entrados en este par. La suela tenemos un patrón multidireccional. La verdad es que se ve bastante eficiente. Se extraña un poco que no tengan los patrones de rosa que usualmente tenían otros modelos, como el 2 y el 1 de Giannis Antetokounmpo. ¿Por qué la rosa? Ya llegaré a eso en unos momentos. La suela está dividida en dos partes. ¿Por qué? Aquí tenemos dos piezas de Air Zoom, lo cual vuelve más efectivo el Eurostep que usualmente Giannis Antetokounmpo hace. Si no lo has visto, aquí va. He got too deep under the basket. And here's Giannis. Look at those feet. Look at this. The Eurostep off of the top of the key. One step and lays it in. One giant leap. ¿Por qué está dividido en dos? Porque esto permite muchísima movilidad de toda la planta del pie, así cubriendo tanto el talón como el tobillo y la parte del empeine. Eso está bien padre. Esta tecnología también la tienen los Jordan 35 y 34, y por lo que hemos visto en fotos, también el Jordan 36, ya que tiene una cápsula, o más bien dicho, un hoyo que separa ambas partes. La verdad es que eso de que separen las partes de la suela me parece muy interesante y da buenos resultados. ¿A qué me refiero? Seguramente este par o el desempeño al 100% de este será para personas altas y fuertes, centros o postes. Ya veremos en el test a ver qué tal sale. Ahora, en la parte del empeine, tenemos una malla doble. ¿Por qué una malla doble? Se alcanzan a ver unos pequeños orificios, que es por donde respira el pie, y aparte tiene un recubrimiento extra casi transparente. La verdad es que está muy padre y se ve que el pie puede respirar muy bien al momento de estar jugando. Algo que me ha gustado mucho solo al ponérmelos es el sistema de agujetas. El sistema de agujetas ya por sí solo aprieta muy bien el pie. No necesita de este strap, pero este strap le brinda completamente una estabilidad al par perfecta. Esto me lleva a lo siguiente. Hay detallitos escondidos en este par que me gustaría aclarar. De entrada, el Nike hacia atrás, que es el único modelo de Nike que viene con el Nike hacia atrás por el momento. En un strap podemos encontrar la palabra Freak y en el otro una especie de flor o abanico hecho con muchas palomitas de Nike. En la parte interior del strap derecho tenemos el nombre de hermanos, familiares de Giannis Antetokounmpo. Y en la parte interna del strap izquierdo tenemos I am my father's legacy, que es la frase de Giannis Antetokounmpo que hace referencia a su papá. De hecho, ahí se encuentra también la rosa marcada que les comentaba, que es de extrañarse en la suela. Así que no es que la hayan omitido, solo la hicieron más pequeña y no la pusieron en la parte de abajo. Los materiales se ven bastante durables. La malla de aquí se me hace que se va a ensuciar mucho, pero no creo que sea difícil de limpiar. ¿Por qué? Porque esta malla y la textura y la suavidad que tienen me recuerdan mucho a los Kyrie Irving. Así que si los Kyrie Irving son fáciles de limpiar, supongo que estos no tendrá problema. En la punta tiene un pequeño refuerzo precisamente para evitar tallones. El color me gustó un montón. De hecho, hay un rumor de que a México sí va a llegar el color azul, que es como la palomita que tiene o como el strap. Honestamente, quisiera ver si sí llega para así comprármelos y tener uno de este color y uno del azul. Se vería increíble, pero eso va pasar después. Ahora, también en la lengüeta podemos observar que en una parte tiene el Freak y en la otra tiene el logo de Giannis Antetokounmpo. En la parte interna, lo que será la plantilla o la talonera del pie derecho, vienen un par de números. De hecho, también vienen en el strap del pie izquierdo. Esos números hacen referencia a qué? 19 y 20 a los MVPs de la liga que ha ganado Giannis Antetokounmpo en la NBA. Viene el 94, que es su fecha de nacimiento o el año en el que él nació. Viene el 2008, que es el año en el cual Giannis empezó a jugar básquetbol. Y también viene el 2013, que es el año en el que fue drafteado. Este par es muy nuevo, tiene aproximadamente un mes, de 15 a 30 días que salió a la venta en México y en la aplicación de Nike. Yo lo compré en Invictus. No sé si sepan, pero en Invictus hay un sistema de recompensa por cada compra que haces.
¿A qué me refiero? Por cada dinero o por cada par o artículo que compras en InnovaSport e Invictus te dan ciertos puntos. Dependiendo de cuántos puntos juntes, subes de nivel. Y también dependiendo de ciertas compras que hagas o del monto de las compras, te regresan 100 pesos en cashback que puedes usar en compras futuras. Aparte, ya cuando estás en ese sistema de recompensa, hay veces, por al menos me han tocado dos veces, que tienes un día para puros miembros para hacer compras con descuento del 15, 20 y 30% de descuento, dependiendo si es Innova o Invictus. El punto es que yo compré este par, lo compré a precio normal, usé cashbacks que tenía guardados y aproveché el descuento que tenía toda la tienda del 20%. Así que juntando todos los descuentos y juntando los cashback, me salió casi 1,000 pesos menos. Lo cual estuvo súper, súper bien. Ahora que hay una parte truculenta. La verdad es que cuando lo quise comprar nuevo, bueno, cuando lo agregué al carrito, no me apareció el descuento. Tuve que agregar otro producto para que me apareciera, que compré unas calcetas. Unas calcetas costaban 350 pesos y me salieron en 260, 280 pesos. Sí, tuve que gastar un poquito más, pero bueno, tengo unas calcetas y tengo el par con un muy buen descuento. Ahora, regularmente los descuentos no son iguales en Innova o Invictus. En Invictus casi siempre son menores y en Innova Sport son mayores. ¿A qué voy con esto? La mayoría de los pares que tiene Invictus los tiene Innova Sport. No todos, pero mi recomendación es que chequen en ambas páginas dependiendo del descuento que tenga. Así podrán hacerse de un mejor descuento y podrán hacerse del par que quieren sin gastar tanto. Bien, eso sería todo. Esperemos la review completa y el test completo ya en cancha a ver qué tal sale este par. Mientras tanto, no me queda más que agradecerles, decirles que se cuiden mucho y ya saben, si te ha gustado el video o te ha servido de ayuda, por favor dale like, comenta cualquier cosa, ahí te leo y te respondo. Suscríbete, cuídate mucho y que estén muy bien. Hasta la próxima.